Solo quedan ustedes dos, Cartagena y Antioquia. Ay, ay, ay. Pero solo una lucirá la corona de señorita Colombia. La que Andrea mencione primero será la reina, quien tendrá el privilegio de representar a Colombia en Miss Universo. Quiero recordarles que en caso de que la reina sea elegida, pues, esta noche y no pueda desempeñar sus funciones, la virreina tomará su lugar. Andrea. La nueva señorita Colombia es... La nueva señorita Colombia es... ¡La de la casa! Y llega Andrea Tobar a encontrarse con la nueva reina de los colombianos. Cartagena, señoras y señores, Cartagena tiene reina, la ciudad que por años ha recibido con tanto gusto, amabilidad, con tanto placer a este concurso, al Concurso Nacional de Belleza. Disfruten, cartageneros, porque tienen reina en este 2017. Será la señorita Cartagena la encargada de representarnos, seguramente de la mejor manera, en el próximo Seguro. Miss Universo. ¡Felicidades, Cartagena! Laura González Ospina. Aquí la tienen, en su primer desfile como señorita Colombia. A Laura González. Llegó al concurso nacional representando a la ciudad de Cartagena. Y hoy se va con una corona para su gente, para su pueblo, para su ciudad. Felicidades nuevamente a Laura González y a los cartageneros. Y ahí están todas sus compañeras a felicitarla. Un grupo muy unido, maravillosas estas reinas. Gracias Colombia, gracias RCN por esta invitación. Andrea, qué placer compartir contigo esta noche. Pero Luciano, el placer fue mío, el placer fue mío. Mil gracias por una excelente compañía. A ustedes los vemos pronto por el canal RCN. También gracias por haber disfrutado con nosotros de esta velada de elección y coronación de la señorita Colombia, solo por RCN. ¡Feliz noche! ¡Hasta la próxima! El siguiente programa es familiar.